Nuevo bloque de Noticiero Central. Compartimos ahora los principales títulos internacionales. Comenzó el juicio por la extradición de Julian Assange. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó hoy al Alto Tribunal de Londres para apelar la decisión judicial de extraditarlo a Suecia, donde es requerido por supuestos abusos sexuales a dos mujeres. Assange apela contra el dictamen de la Corte de la Prisión de Belmarsh, quien consideró en febrero pasado que la extradición a Suecia no viola los derechos humanos del australiano. Sin embargo, el fundador de WikiLeaks sostiene que las acusaciones en su contra están políticamente motivadas desde que en su sitio de internet publicara cientos de miles de cables de diplomáticos norteamericanos que pusieron en jaque a gobiernos y funcionarios de Washington y de diferentes países del mundo. Assange cumple desde diciembre pasado con una orden de arresto domiciliario en una mansión inglesa de un amigo mientras espera si la justicia determina si debe ser extraditado o no a Suecia. Trabajadores del cobre rechazan privatización. Los trabajadores del cobre pertenecientes a la empresa estatal chilena Codelco realizaron el primer paro en 18 años, el cual logró paralizar por completo la producción de ese mineral. Codelco es la mayor productora de cobre en el mundo y sus directivos anunciaron una baja importante en sus ingresos, lo cual fue interpretado por los trabajadores como una jugada del gobierno encabezado por Piñera para privatizarla. Está en riesgo la empresa más importante de este país y no vamos a aceptarlo. Tenemos que defender el patrimonio de Chile, subrayó el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinosa. Aquí no habrá una privatización legalizada, sino encubierta al hacer inoperante la empresa para su posterior venta, indicó por su parte el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas. El paro de los trabajadores del cobre coincidió con el 40º aniversario de la nacionalización del cobre, decretada por el gobierno de Salvador Allende, fecha considerada por el pueblo chileno como el Día de la Dignidad Nacional. Guatemala, sumida en la violencia. El asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral puso sobre la mesa el grado de violencia que sacude desde hace varios años a Guatemala. Este homicidio no es un hecho aislado en ese país centroamericano. Más de 40 sindicalistas han sido asesinados en Guatemala en el curso de los últimos 5 años como parte de las acciones de sectores que intentan impedir la organización de los trabajadores. José Pinzón, secretario general de la Central de Trabajadores de Guatemala, y Carlos Mancilla, líder del Comité Campesino del Altiplano, dijeron que en diferentes regiones del país están en constante persecución sindical. El dirigente campesino destacó que entre los años 2005 y 2011 fueron asesinados más de 40 sindicalistas, hombres y mujeres, hechos que se mantienen en la absoluta impunidad. A esto se le suma las continuas matanzas entre distintos grupos dedicados al narcotráfico. 20 horas 32 minutos y para hablar acerca de lo que tiene que ver con las noticias internacionales le damos la bienvenida a Pablo Fernández, nuestro columnista de Política Internacional. Buenas noches, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, recién veíamos en los títulos internacionales un tema que venimos tratando desde el día de ayer también, ¿no? Precisamente que volvimos al aire, que tiene que ver con el asesinato ocurrido en Guatemala hacia Facundo Cabral, el cantautor reconocido en Argentina. Y recuerdo que nosotros la semana pasada habíamos estado precisamente hablando un poco de esto, ¿no? De las políticas en cuanto a lo que tiene que ver con el narcotráfico y demás. Claro. Específicamente lo habíamos encarado por México. Claro. Y esta leyenda de, bueno, quiénes son los narcoestados hoy en el continente, ¿no? Y esto de Guatemala, que nos reafirma en un trabajo que está realizando despacio, vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Que está haciendo Televisión Central el noticiero, de tocar estos temas para empezar a sembrar un sentido común respecto de realmente cómo entender estas noticias, ¿no? Porque ahí el último titular del encabezado internacional lo dejaba en claro. Es un país que está sumido en la violencia. Pero bueno, entendamos de dónde viene, quién la provoca. Porque uno empieza a ver, más allá de los comentarios que puedan surgir siempre en la corporación de derecha en Argentina, en los medios de comunicación, es muy fácil decir un narcoestado. O es muy fácil decir un país que está controlado por el narcotráfico, como si hubiera bajado un plato volador el narcotráfico, como si se instalara el narcotráfico a sus anchas, prácticamente en contra de todo. Y claro, creo que hoy el trabajo en medios tan masivos como el noticiero de Televisión Central es, entendamos
¿cómo se logra esto? ¿Quiénes matan a Facundo Cabral? ¿No? ¿Tienen o no una relación directa con lo que está sucediendo también con los tratados de libre comercio, con la aparición de este crimen organizado que ha llegado a un nivel prácticamente de ciencia ficción en lo que tiene que ver con el armamento, con las disposiciones técnicas, con la preparación logística, pero también como si el narcotráfico no estuviera aupado por las oligarquías locales, ¿no? Uh-huh. Como si el narcotráfico pudiera existir y cohesionarse con las estructuras políticas independientemente de lo que deseen las oligarquías o mexicana o colombiana o guatemalteca en este caso, para de alguna manera no desperezarnos con el hecho de que, bueno, Guatemala es un narcoestado. Claro, ¿quién lo transforma en un narcoestado? Los trabajadores guatemaltecos, el pueblo guatemalteco, el nivel de violencia que se está viendo también tanto en El Salvador, algunas bandas que se han filtrado en Nicaragua, lo que pasa en el sureste mexicano, ¿no? Lo que contábamos. Me parece que ese es un trabajito de pequeñas puntadas que hay que ir brindando, sobre todo con el tema de la información. Hablabas recién de lo que tiene que ver con la violencia. Está claro que, digamos, salió en todos los medios también y, por supuesto, sabemos que no hay ningún tipo de relación entre Facundo Cabral y lo que tiene que ver quizás específicamente con el narcotráfico. Iba todo esto destinado al empresario que lo contrata a él, que es Fariña, quien, bueno, claro, se encuentra con custodia policial y demás. Supuestamente ya se descubrió quiénes fueron los dos autores de este crimen, partícipes, en realidad, porque se estima que fueron más personas. ¿Vos considerás que esto realmente está aclarado, que no? Digamos, ¿y cómo es a futuro? Digamos, ¿cuál es la política que está dispuesta para que estas cosas no ocurran? El tema del sicariado, que es una figura que aparece a mitad de los 70 en Colombia, cuando empiezan la guerra entre los sectores de la Macarena y los sectores de lo que después se transforma en el cartel de Medellín, los hermanos Ochoa, uh-huh, que son los que negocian con el poder de Gaviria la entrega de Pablo Escobar. Siempre es muy importante. Hay un libro que vamos a recomendar, se llama Noticias de un secuestro, que lo escribe Gabriel García Márquez. Nunca hay que olvidarse que García Márquez primero es periodista. Claro. Y él relata lo que es el secuestro de la hermana de un político. Si no me equivoco, es el presidente, pero no quiero incurrir en datos históricos para corrernos del tema. Pero donde se relata cómo empiezan las guerras del narcotráfico y quiénes son los famosos Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, todos esos conflictos en los que incluso aparecen los que después fueron presidentes de Colombia. En el caso de Guatemala, cuando uno empieza a ver las cuestiones del sicariado o el sicariato, claro, los van a encontrar, pero el punto es que hay una disposición política atrás de eso. Claro. Ellos, en todo caso, serán la mano de obra, ¿no? Para hablar en términos dolorosamente neuquinos, son los Poblete. Acá el punto es quién manda eso, quién se hace cargo, por eso digo en términos dolorosamente neuquinos. En lo que tiene que ver con el accionar armado, estamos hablando de que Guatemala tuvo el nivel de guerra sucia mucho más alto que el que soportó Nicaragua, que tuvo una revolución al frente, llevada por el Frente Sandinista, la Revolución Nacional, de Liberación Nacional, que tuvo la guerra que les incrusta Reagan a través de la frontera con Honduras. Después en Honduras quedan esos cuerpos militares activos, que son los que activan el golpe de Estado hace poco tiempo, hace 2 años. Fíjate cómo se siguen trasladando, ¿no? Las nociones. Esa guerra sucia llegó a El Salvador con las bandas paramilitares aupadas por lo que después sería ARENA, el partido del nacionalismo salvadoreño, que es el que, entre otros niveles de guerra sucia, asesina al padre Monseñor Arnulfo Romero. Y después llega también a Guatemala. En Guatemala estaba la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que tenía un nivel de militancia, de compromiso y de llegada que efectivamente se entiende por el nivel de violencia que se ejerce. Aquellos países donde efectivamente los cambios podían llegar a materializarse en una cuestión muy tangible y en poco tiempo, la represión fue más salvaje. Por eso en Chile hay 5.000 desaparecidos, en Argentina hay 30.000. Por eso en Nicaragua hay 50.000 muertos por la guerra sucia, en El Salvador hay más de 100.000 muertos por la guerra sucia, que si no es por el gobierno ahora de centroizquierda que establece una comisión por la verdad para saber qué pasó con esos cuerpos. En Guatemala nunca pasó. Para los amigos de el noticiero de Televisión Central, tiene 500.000 desaparecidos Guatemala. ¿Y qué pasa con la gente, Pablo, con el pueblo de Guatemala? Te cierro con eso, 500.000 desaparecidos, jamás hubo una comisión de la verdad o de lo que se llaman la reconciliación, aunque sea para estudiar un solo general detenido. Entonces, esa mano de obra sigue trabajando. Ahora, obviamente, al mejor postor. ¿Quiénes son los que en este momento disponen
del capital para ir a invertir en lo que tiene que ver con masacres, redadas, el campo arrasado que queda después de los tratados de libre comercio. Las mafias, el narcotráfico. Cuando dicen un país controlado por los Zetas, pero los Zetas son una parte del ejército mexicano que respondía al Estado mexicano, que ahora actúan al mejor postor y ahora son cartel. Por eso trabajan sobre todo en Guatemala. Siempre, cuando vos me preguntás por la gente, el planteo que tenemos que hacer, y seriamente, es no existe narcotráfico si no hay un poder político que lo ampara. Uh-huh. O sea, ¿quiénes matan a Facundo Cabral? Y los mismos que matan sindicalistas, como dijo el informe de Televisión Central. Los mismos que mataron a 500.000, desaparecieron a 500.000 luchadores guatemaltecos. Los mismos que el año pasado solamente asesinaron a 600 mujeres. Ni hablar de lo que debe ser el corredor de trata de personas. Ni hablar, ni quiero meterme en ese tema por lo doloroso y escabroso que significa. Entonces, cuando uno dice, ¿quién mató a Facundo Cabral? Claro, los pobletes son estos que agarraron y que seguramente juzgarán para que Guatemala no quede impregnada de que es un país lleno de violencia. Pero en realidad el poder político es el que ampara todo esto. Él, lamentablemente quedó en el medio una persona famosa, pero ¿y los 40 sindicalistas que limpiaron el año pasado? Después de Colombia es el lugar donde más sindicalistas asesinan. ¿Qué puede significar eso, digamos, a ojos vistas para un país que supuestamente está regido por una estructura republicana? O sea, es más peligroso ser sindicalista que guerrillero. Claro. Y es real, es real. Entonces, esos términos me parece que son importantes hoy para tenerlos en un pequeño análisis, ralentado tal vez por la falta de tiempo, porque uno tiene que sumergirse en una realidad que es cruenta y que uno lamentablemente delega siempre por lo urgente, no por lo importante. Pero entendamos eso, las balas que matan a Facundo Cabral son las mismas balas que hicieron la guerra sucia en la década del 80 y son las mismas balas que hoy, amparadas por los tratados de libre comercio, no me voy a cansar de decirlo, también matan sindicalistas. Pablo, muchísimas gracias y te esperamos el jueves. Acá estaremos. Nosotros de esta manera hacemos una nueva pausa en Noticiero Central, ya regresamos. Consejo Deliberante. Comunidades mapuches solicitan que se acelere la entrega de tierras otorgadas. La Municipalidad de Neuquén entregó 50 hectáreas en la zona de la meseta a las comunidades mapuches Nehuel Mapu y Puel Puil. Esta mañana representantes de estas comunidades se reunieron con concejales para solicitar que se acelere el proceso de entrega de las tierras.